Rival complicado, ¿eh? Siempre Costa Rica. Ahí está Dani Alves para botar esta falta. Dani. Un extraño y el gol. ¿Quién sino? Paulinho. Marcó Paulinho. Marcó Superstar. Te lo dije en el descanso. El partido está para Paulinho. ¿Es o no es cierto? Bueno, qué partido no está para Paulinho de los últimos de la selección de Brasil. Impresionante las cifras del centrocampista de FC Barcelona. Me parece que Bravo se pierde un poco al intentar parar el balón. Esa bola iba muy complicada. El efecto que le da Dani Alves es absolutamente criminal. Un poco a lo Roberto Carlos, ¿no? Sí, sí. Esa joya seca. Y Paulinho, pues, es un jugador que no, que confía en todos los balones, que va por todas. A la repesca y Colombia a la plaza directa al Mundial. Ya cambia un poco. Ojo, porque ahí está Neymar. Neymar para acabar la sequía. Neymar. Generoso. ¡Gol! ¡Llamando! Gabriel Jesús para situar el 2-0. En un minuto está en la lona Chile. No pudo superar el tanto de Paulinho. Y en un momento la que armó ahí Brasil para poner mucha tierra de por medio. No hay fuera de juego. Desbarajuste monumental de Chile. Y ahí generoso Neymar para buscar a Gabriel Jesús. Ese cambio de orientación buenísimo de Coutinho. Qué gran jugada, Thiago. Qué gran jugada. No vamos a decir aquello de Brasil presenta candidatura al título, porque esto es obvio. Pero una vez más, y en un partido que podíamos pensar estarán fríos, no estarán para lo que hay que estar. De Chile, que todavía tiene su plaza en la repesca. Sí, pero sin duda es un mazazo. Vamos a ver si hay recuperación de los chilenos. Pero ahora mismo están idos. Ojo, ahí ese remate. Estuvo a punto de costarle un disgusto. Lo intentó Medel, pero no pudo conectar. Raspado se está salvando en forma de repesca. Pero ahí está Neymar para intentar situar el 3-0 en el marcador. Ahí está Neymar. Neymar en el disparo. Arriba. Se ha roto la camiseta y todo de la desesperación, ¿eh? Es que está jugando como si fuera un partido del Mundial, concretamente. Viviendo muy intensamente todo el partido. Lo que, pues, repito, esto de alguna manera le... La lista de 23 de Brasil, porque se va a quedar alguna figura. Coutinho la mueve para Neymar. Neymar dentro del área. Neymar con la zurda. Neymar fuera. Lateral de la red. Esa lista será un drama, ¿eh? Es que solo en el lateral izquierdo, claro, está Marcelo, está Felipe Luis, Alexandro, que también es un... está cuajando buenas actuaciones, pero ¿qué puede hacer? No puede llevarse, bueno, sí, claro, poder puede, pero tres laterales izquierdos, es que esto es un drama, ¿eh? Sancio, la tensión de jugarse un billete para Medel, arriba. Cabezazo del ex del Sevilla, arriba. Buen servicio de Valdivia. Entró ahí Franco. Gary Medel podía haber posición adelantada. Siguió el juego.